sober minds. Yeah. Listen. Look. Y'all don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Stick out your trash, sitting by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos, bienvenidos un día más al canal. Aquí estamos otra vez en plena cuarentena. Y bueno, siguiendo con los vídeos que estamos haciendo, entrenamientos en casa, vamos a trabajar el hombro con algo de gemelo, que es un grupo pequeño, ¿vale? Que va a ser relativamente fácil de trabajar con cintas. Al ser un grupo pequeño, me refiero a la intensidad que podemos lograr con cintas y no dista mucho de la intensidad que podamos conseguir en un gimnasio. Por lo tanto, los grupos pequeños son realmente más asequibles de hacer en casa con relativa intensidad, entre comillas, que un grupo grande. Vale, chicos, entonces vamos a ello. No olvidéis, lo primero de todo, suscribiros, daros a la campanita y dejar like al vídeo. Empezamos. Primero de todo, y lo que siempre os digo, la suplementación para el protocolo pre-entrenamiento, ¿vale? Yo estoy utilizando muy poquito, 50 gramos de los 120 habituales que utilizaba en cicloestrinas. Estoy utilizando 20 gramos de aminoácidos esenciales. Estoy utilizando 5 gramos de creatina y estoy utilizando 2 gramos de sal con algo de agua y hielo, ¿vale? Pues eso es así. Entonces, de hecho, hoy hombro, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 16 series efectivas y 4 o 5 gemelos. Es que son entrenamientos de muy bajita intensidad, tampoco te hace falta mucho más, chicos. Así que nada, vamos a por el primero. Me trago hielo. Entonces, chicos, vamos a ello. Lo primero de todo, el hombro sí que sí, aparte de hacer 5 minutitos en la máquina de cardio para bombear un poquito, subir las pulsaciones, ¿vale? El hombro me gusta calentarlo ligeramente, ¿vale? Le doy más prioridad que otros grupos, ¿vale? Otros grupos es cierto que hago 2-3 de aproximación y puedo entrar ya si más hemos hecho algo en movilidad o algo antes. El hombro me gusta hacer un poquito más, ¿vale? Por lo menos dedicar 4 series a el bombeo con poquito peso, con una banda de 15 kilos lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo veréis en vuestros gimnasios y en vuestros colegas, es que al final la gente que se rompe, el 50% de los casos se rompe el hombro, ¿vale? Que si el rotador, que si no sé qué, al final es un grupo terriblemente lesivo y cuidar mucho. Y no solo es muy lesivo, sino que lo implicamos al trabajar el pectoral, implicamos el hombro, al trabajar la espalda, implicamos el hombro, al trabajar el bíceps, por ejemplo, implicamos el hombro, sufre mucho y se ve muy involucrado en estos ejercicios, ¿vale? Entonces, chicos, especial cuidado si no queréis romperos, ¿vale? Entonces, simplemente vamos a bombear un poquito el hombro con una goma ligera, ¿vale? Sin forzar nada, vamos a bombear un poquito. Esta goma, la verdad, es demasiado dura para mi gusto. Lo que quería bombear es demasiado dura. Pero bueno, por eso acoto tanto el recorrido y no subo más porque ya me costaría demasiado. Vale, chicos, el hombro está bien caliente. Vamos al primero. Bien, chicos, para el primer ejercicio vamos a intentar emular algo pesado. He cogido la cinta 45 y eso estoy haciendo con bandas, ¿vale? Nos la vamos a cargar encima y vamos a trabajar de manera unilateral, ¿vale, chicos? Bastante mejor de lo que esperaba. Una por la otra. Thank you.
Bien, chicos, primer ejercicio hecho, adivinad, 4 por 10, 12, ¿vale? Estoy trabajando ahí todos los grupos, como os dije, y después de trabajar el ejercicio más pesado del hombro, intentando modular un press, ¿vale? Vamos a trabajar la cabeza posterior del hombro, es la parte más inteligente de trabajar después, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a ir con una banda, ¿eh? Trabajo la cabeza inferior. También trabajo la cabeza inferior. Vale, con la banda, aquí vamos a ir a 15-20 repeticiones. Para el siguiente ejercicio, he cogido la goma de 15, vale, ya veis que estoy un poquito fatigado, y vamos a trabajar la cabeza lateral del hombro, vale, simplemente haciendo elevaciones, emulando que es una mancuerna. Yo, como tengo el muñeco un poquito mal, y para los chicos que sufráis un poco de muñecas, porque la tengo muy pequeñas, las muñecas, mi recomendación es que no cogéis la banda así, simplemente colocaroslas encima de la muñeca y cerrad el puño, vale. De esta manera vais a evitar que os moleste, vale. Otra parte importante también, que me da cuenta, es cruzar ligeramente la goma. Si cogéis la goma con el pie contrario, bueno, depende de la longitud de la goma, ¿vale? Conseguís mantener la tensión desde la parte de abajo del recorrido. ¿Veis? Tenemos tensión de aquí hasta aquí. Si en cambio yo la cogiera o cogiese así, mi tensión termina aquí, porque aquí ya la pierdo, ¿vale? Entonces cruzamos el pie, ponemos la longitud y la tensión, y de aquí trabajo, ¿vale? 4x12 por cada brazo. La verdad, chicos, que esta serie ha ido bastante bien de peso. Vamos a probar a trabajar un poquito más de pesado con la goma de 25, ¿vale? Y lo mismo, vamos a trabajar sobre las 10-12 repeticiones para este ejercicio, ¿vale? Cruzar la pierna. Este ejercicio, chicos, va de cojones para el hombro. Si os dais cuenta, los grupos pequeños como el bíceps, el tríceps, el hombro, no tenemos demasiado problema para trabajarlo en casa con bandas. De hecho, el estímulo es realmente bueno si lo hacéis bien. El problema real viene cuando intentamos trabajar grupos que soportan una gran cantidad de trabajo, ¿vale? Ya sea las piernas, el glúteo, gemelos sin peso para la intensidad, o grupos grandes como espalda, el pectoral. Eso realmente tiene mucho más problemas que los grupos pequeños, que sí que es cierto que prácticamente podemos entrenarlos al 80%, como más. Bien, chicos, vamos ya 12 series efectivas, el hombro está casi finalizado. Vamos a hacer el último ejercicio para trabajar la parte anterior del hombro, ¿vale? La parte delantera. Entonces, lo que hacemos es elevaciones con banda, ¿vale? A dos manos a la vez, pisamos con una y elevamos más o menos hasta la altura. Si fuéramos un reloj, serían las 10, ¿vale? O depende de cuando miréis, las... la 1 o lo que fuera, ¿vale? Pero un poquito más de los 90 grados, vamos a intentar levantar hasta esta altura, ¿vale, chicos? Entonces, vamos a ello.
El trabajo este lo estamos haciendo con la banda de 25, ¿vale? El peso se me queda un poquito corto, pero he probado la 45 y es una puta burrada y subo hasta aquí. Así que nada, banda 25 y a por ello. El hombro está... Bien, chicos, el hombro está terminado por hoy. Es un día relativamente corto, ¿vale? Hemos hecho 16 efectivas para el hombro, más que suficiente para un grupo de su tamaño y lo implicado que se ve con el resto de los grupos. Y así que vamos a finalizar con 4 o 6 series de gemelo y a la lucha. Y luego a chupar casa. Bien, chicos, otro día más superado. El entrenamiento ya está hecho. Al final he sacado 6 series de gemelo ahí, con lo cual han sido 22 efectivas en total, 16 para el hombro y 6 para el gemelo, chicos. Me voy a terminar de tirar mi intra, me voy a hacer una papilla de arroz con 120 gramos de crema de arroz, 50 de isolate y 15 de peanut butter. Y nos vemos en la próxima. No olvidéis suscribiros y dejar like al vídeo, chicos, ¿vale?